Hace muchos años, en el génesis de la fe cristiana en América, la palabra de Dios estaba en manos de muy pocos hombres y fue usada para oprimir en lugar de traer libertad, creando confusión, dolor, muerte, pobreza y división. Pero el Señor en su inmensa bondad y misericordia propició que enviados llenos de gracia y de su Espíritu Santo compartieran su palabra viva y eterna, testificando en todo tiempo y negándose a sí mismos para darse por completo sin saber que estaban sembrando la semilla incorruptible que da fruto para vida eterna. De algo no hay duda, ellos estuvieron en el momento y lugares indicados, pues fiel es quien les llamó. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está muy mal eso. Vas a tomar este brebaje una vez antes de cada comida. O un poquito nada más, si no catapum. Vamos a ver. Mi esposa está muy enferma. Si es complacer ir a verla, estaré muy agradecido. Bueno, espera un momento. Está bien, ve. Vamos. Thank you.
¿Cómo te sientes? Todas las semanas pasaban. He visto muchos casos con este síntoma y nadie sobrevive. Como cristiano quiero dar cumplimiento a entregarle el pan y el vino. Su merced, pero usted no es sacerdote. No es bueno que usted lo haga. Pero está muriendo. Por favor, permítame. Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que ha sido molido. Comedlo siempre en conmemoración de mí. Dijo: esta es mi sangre que ha sido derramada. Bébela también en conmemoración de mí. Don Francisco de Andalucía es acusado de conspirar contra la Iglesia y la corona española al incurrir en el delito de obstrucción a la labor del Santo Oficio, comprobado por los testigos aquí presentes. Os digo que no es así. ¡Soy inocente! Reconoced vuestra falta o ateneos a la última consecuencia. ¡Maldición!
¡Os digo que soy inocente! En vista a vuestra negativa, este concilio condena al castigo correspondiente frente a los representantes de los esclavos de la Nueva España. Sentencia ejecutada. Francisco de Andalucía ha pagado su culpa. La India Ixtacnab, propiedad del noble señor Juan García Jaramillo y rebautizada con el nombre de Josefa García, es acusada de practicar la brujería y una religión pagana. ¡Josefa García! Esta es vuestra última oportunidad. Someteos a la religión o seréis condenadas a las últimas consecuencias. ¡Ha aceptado la culpa! Sir Williams Cornelius, originario de Irlanda, arribó a San Juan de Ulúa, Veracruz, en 1568 con el pirata John Hawkins, condenado ese mismo año a la muerte por esta corte inquisidora por los delitos de piratería y asesinato. El señor Cornelius huyó con destino al reino de Guatemala, donde permaneció desde 1568 hasta la fecha de hoy, donde luego de ser acusado por el delito de herejía, fue sentenciado a rendir declaración al máximo tribunal hoy presente. Sir Williams Cornelius, ¿tiene algo que decir en vuestra defensa? He de decir lo que siempre he dicho. La Iglesia incurre en errores bíblicos al declarar que la transubstanciación de los elementos del pan y el vino es un hecho. Para nosotros los anglicanos no existe tal cosa. Creemos en la consustanciación, en donde el vino es vino y el pan es pan. No se transforma en el cuerpo de Cristo ni en su sangre. Por lo tanto, el libro de San Juan, en su capítulo 6 y en sus versos 54, 55 y 56, nos suponen la transformación del cuerpo y de la sangre.
sino es únicamente una figura de la inmolación de Cristo por salvar y perdonar nuestros pecados. Señor Cordel, retractaos ahora mismo, pues la sola suposición de su herejía merece la pena de muerte. No puedo negar que he sido acusado por suministrar los elementos del pan y el vino a una mujer en el hecho de su muerte. Yo, como médico, tengo la obligación de velar por su salud. Pero, como cristiano, tengo la obligación de velar por la salvación de su alma. Toda mi vida yo he predicado la palabra de Dios y lo seguiré haciendo hasta mis últimos momentos. Esta es vuestra última oportunidad. Retractaos ante este concilio y será condenado a la cárcel. O ateneos a las consecuencias. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Vuestras palabras no tienen eco en el cielo, pues esta corte lo prohíbe. Esta corte inquisidora declara a Sir Williams Cornelius culpable por el delito de herejía y ser condenado a la pena de relajación para luego ser entregado a la hoguera. Me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. ¿Por qué? Entraré a la casa del Señor para quedarme ahí para siempre. ¿Tú tener un poco de frío? Sí, tengo frío. Estás muy romántico hoy. Yo siempre estoy romántico, desde que te conocí. Recuerdo esa primera mesa. Pero eso será hace mucho, cuando yo proponerte matrimonio. Amé ese momento. ¿Recuerdas cuando eras un marinero muy rebelde? ¿Pero a ti gustarte que yo sea un marinero rebelde? No me gusta que seas rebelde. Oh, perdón. Eres muy atractivo, pero tu rebeldía no me gustaba para nada. Yo pensaba que eso gustarte a ti. Gracias a Dios cambió tu corazón. Y me he enamorado de ti. Mucho más que solo en atracción física. Cristo cambió mi vida con su palabra, pero tú llenaste mi vida, mi corazón. Tú fuiste como una cura cuando yo perdí a mi esposo. Ahora, conocerte, mi corazón cambió de expectativa, de camino, y ahora me he enamorado de ti. Tanto que yo siento ese dolor como que hubiera quedado en el pasado.
tú eres mi paciente y quiero que seas mi futuro. Tener un poco de hambre o ver un par de madrigueras ahí atrás. Déjame ir a ver. Hola. Hola. ¿Quién es tú? ¿Quién es usted? Oh, yo soy Bogan. ¿Cuál es tu nombre? Lala. Oh, Lala. ¿Quieres bajar un gato a platicar aquí conmigo? ¿Sí? Oh, ven, Lala. Acércate. ¿Tú dónde vives? Ya bajé. Oh, ¿con tu familia? Sí, vivo con mi hermana, pero ella está enferma. Oh, qué pena. ¿Podemos visitar a tu hermana? Oh, hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Lala. ¿Tú dónde vives? Allá abajo. Oh. Aquí es una nueva amiga. La acabo de conocer hace un ratito. Su hermano está enfermo. Nosotros venir de camino, pero poder ir a la casa de tu hermana, orar por ella y recibir sanidad. ¿Tú podrías mostrarnos la casa de tu hermana? Sí. Sí, vamos. Por aquí es el camino. Vamos. Zapatos, sandalias. ¿Usted qué edad tiene? ¿Tiene 12? Ser muy joven, pero tener muy buena edad para aceptar a Cristo. ¿Saber quién es Cristo? Uh-huh. Es quien nos libra de las cosas malas y nos da una nueva vida para tenerlo en nuestros corazones. No. Para cambiar, transformar nuestra vida, transformar nuestra existencia, nuestros corazones. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, vas a poder estar con Él en el cielo. ¿Tú querer aceptar a Cristo? Voy a pensar. Tengo un regalo para ti. ¿Me permites? ¿Te gustan? ¿Maltios? Lala, decirme que usted sentirse muy mal, sentirse enferma. Cristo podrá restaurar su vida y su ser para que usted sentirse de una mejor manera. ¿Usted permitirme hacer una oración? ¿Podría cerrar sus ojos, por favor? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva,
dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente. Yo querer. ¿Tú querer qué? Aceptar a Cristo. ¿Y vos qué pensás? ¿Que te vas a burlar de mí? Vos no vas a traer otras costumbres en mi tierra. Vas a pagar por esto. ¡No! 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 Hoy sí vas a ver lo que le pasa por tu culpa. ¡Date quieta! No estés triste. No puedo entender cómo Dios permitió esto. Dios es soberano y aunque no entendamos, all is fiel. Fiel es un niño que murió por aceptar a Cristo. Pero ella murió aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador. Muchos dan la vida por aceptar a Cristo. Nadie te viera morir a causa de Cristo. Ante Dios es estimada la muerte de sus santos, pero Jesucristo dijo, bienaventurado que por su nombre sea perseguido e insultado. Hay cosas que aún no entiendo. Thank you.
miedo. No hay por qué tener miedo. Esta es la primera noche después de mucho tiempo que dormiremos bajo techo. ¿Y si vienen los dueños? Eso lo resolveremos cuando vengan. Esta es una provisión que Dios nos mandó para hoy. Pero, oiga, ya no hay mucha comida. La provisión que nos queda solo alcanza para 10 días. Lo sé. Lo sé. El embarque de literatura y Biblias todavía no ha llegado. La feria de Salamá se acerca. Iré a ver al cónsul. Tal vez la sociedad bíblica los haya abastecido. Les pediré que me den material. Dios proveerá. Él siempre lo ha hecho. Llevamos varios meses viviendo aquí. Y él siempre ha provisto para cada necesidad. Quiero que te quedes aquí. Yo volveré antes que la comida se acabe. Saldré mañana al amanecer. Que Dios abra puertas. Amén. Corregidor de este lugar. ¿Y usted cómo lo sabe? Por su manera de vestir, su elegancia. Muchas gracias. ¿Y con quién tengo el gusto? Federico Kroll, colportor, originario de Inglaterra, cristiano bautista. Me llamo Manuel Gatica. Bienvenido a la Feria de Salamá. Usted se encuentra en la cabecera de la Verapaz. Muchas gracias. Yo venir de Purula. Muy interesante. Ya había escuchado hablar de usted. Nos enteramos de su labor obsequiando literatura religiosa. Sáqueme de una duda. ¿Qué es un cristiano bautista? Pensé que no lo preguntaría. Los bautistas eran un grupo de protestantes, como los luteranos. ¿Haber escuchado la revolución de Martín Lutero? Un poco. Solo sé que le llaman los separados de la iglesia. En Belice hay mucho de esos, ¿verdad? Sí, hay varios que vivir la vida felices y con la bendición de Dios. Por cierto, ¿usted ser feliz en su vida? Esa pregunta se me hace muy extraña. ¿Por qué? Un hombre jamás le pregunta a otro si es feliz o no. Esa no es una pregunta que hace un hombre. Pero ser de hombre es admitir que necesitar la felicidad. Tiene mucha razón, amigo. Y cuénteme, ¿qué lo trajo a estas tierras? Como yo decirle, ser colportor y estar compartiendo y vendiendo literatura cerca de fundamentos bíblicos y traer la palabra de Dios a esta tierra que tanto lo necesita. Le contaré algo en confianza. Los curas de los alrededores no están de acuerdo con su presencia en este lugar. Pero yo tengo un pensamiento liberal y creo que la gente merece conocer a Dios pues de muchas maneras. Por eso venir a este lugar y repartir literatura y nuevos testamentos para que la gente conozca el amor de Dios. Pero aquí en una fiesta tradicional. O sea,
sí sabe que es la feria en honor a San Mateo. Así decirme la gente. Yo decirles que San Mateo y no enojarse porque ser uno de los escritores de la Biblia. Es más, permitirme obsequiarle un fino ejemplar de la Biblia Vulgata. Es muy buena. Muchas gracias, don Federico. Agradezco mucho el gesto. Solo tenga cuidado con lo que ya le mencioné, pues llegará el momento en el que le pida se retire de aquí de buena voluntad. Usted no preocupar. Ser íntegro en compartir el mensaje de Dios. Sea usted bienvenido y disfrute de la calidez de nuestra gente. Y también del clima. Hace mucho calor, mucho cálido, caliente. Para eso tenemos nuestro famoso fresco de olla. Yo querer probar un poco. Mr. Frederick Crumb. Sinforoso. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Aún me recuerdo la última vez que nos vimos en aquel muelle de Livingston. En ese entonces, ser un marinero muy rebelde. Ni que lo digas, lo recuerdo muy bien. Si tengo en mi pecho la cicatriz de esa última pelea. Y yo todavía me recuerdo de tu zapato en mi cara. ¿Qué cosa dices? Poder decir lo lamento. ¿Qué va, amigo? Qué gusto volver a verte. Veo que se conocen muy bien entre ustedes dos. Oh, por supuesto. Antes de ser amigos, ser enemigos. Y por una mujer. El enamorarse de ella. Y tú querías conquistarla. Pero bueno, esa es una historia que ya quedó atrás. Me agrada tenerle aquí, señor Crow. Aunque más adelante tengamos algunas diferencias legales. Debería considerar viajar a la capital guatemalteca. Queda solo 4 días de camino a caballo. Y la ruta, aunque es montañosa, resulta segura. Hasta que entra a la capital. Ahí, si no se cuidan, lo dejan sin equipaje los bandoleros. Considérelo muy bien. Con su permiso me retiro. Señor Chacón, cuánto gusto. Don Federico, un placer. Vamos, te invito a algo de tomar. ¡Vamos! Qué gustazo volverte a ver, amigo. Pensar igual. Y no mentir al decir que ser de Salamá. Yo nunca mentí, pero tú nunca me creías. Mi vida cambiar desde hace unos días. Desde que huí de casa, de Dios, de la familia, viajé de otro continente en búsqueda de encontrar mi alma, reestructurar mi alma. Eso veo. Te volviste religioso. Y por ahí te llaman el extraño predicador. Y los más conservadores te dicen el demonio, el hereje. Y esa sí es palabra mayor. Más por estas tierras donde las historias místicas son relevantes. Por eso es importante que las personas conozcan la palabra de Dios en Guatemala. ¿Me recordás a Fray Bartolomé de las Casas? Ese hombre amó estas tierras, a nuestros indígenas y a los desposeídos. Como decía el apóstol Pablo, ese es el reto. Amar más aunque nos amen menos a nosotros. Así que este es el hijo del diablo que quiere contaminar nuestro pueblo. Juan, por favor. ¡Shh! Don Sinforoso, este lío no tiene que ver con nadie de aquí. A menos que usted así lo quiera. Déjelo en paz. Él no está haciendo nada malo. Por lo visto, usted no aprecia ser uno de los catequistas del pueblo. La cofradía se va a enterar al respecto. ¿Qué trae ahí, señor colportor? Por lo visto, debe ser algo importante, como para abrazar así el equipaje. Le preguntaré una vez más, señor, ¿qué trae ahí? Sir, Biblias y literatura, para traerlas a la gente de acá. Usted está confundiendo a nuestra gente. Los está poniendo en contra del gobierno y de la iglesia. Equivocarse, señor. Yo enseñar a la gente a respetar gobierno, amar a Dios, familia y sociedad. Me dejo de llamar Juan Cerrato, si usted sale de aquí bien librado. Juan, déjalo en paz ahora. ¿Y qué va a hacer, señor Chacón? Aquí usted y yo sabemos que hay que hacer lo correcto, señor colportor. ¿Podría usted, como un caballero y sirviente de Dios, mostrarme la literatura y las Biblias que detrajo a la gente de Salamá? Y dice que esto es para el pueblo. Sí, señor. Yo soy la voz de la iglesia y la iglesia es la voz del pueblo. Por lo tanto, yo decidiré qué hacer con este material. Juan, ya por favor. Cállate, o también vas a sufrir las consecuencias. Permítame ofrecerle una disculpa, señor Juan. Le prometo irme de inmediato con mis cosas y no volveré a venir. Está bien, lo disculpo. Puede irse ahora.
y mis amigos lo van a escoltar a la salida del pueblo. ¿Qué hace, señor? Agarrar mis cosas. Estas cosas no son suyas, son del pueblo. Usted mismo lo dijo. Ahora dice lo contrario. Así que era el correcto para el pueblo. Y si usted mueve un solo dedo, mis amigos lo estarán esperando. Pero no para sacarlo del pueblo, sino que para tirarlo al río. Usted decide. Señor Cerrato, perturbar al pueblo. Señor corregidor, este hombre solo viene a enseñar cosas malas al pueblo. Pero eso no le da derecho a usted a tomar decisiones sobre la ley. Lo correcto es que usted denuncie, y ya lo hizo hace un par de días. Ahora déjeme a mí extender las cartas correspondientes. Hoy es día de fiesta. ¡Vamos! ¡A disfrutar! Lo dije, señor Crow. Lo mejor será que hoy mismo abandone el pueblo. Yo le voy a conseguir un caballo para que se lo lleve. Pero por favor, ya dejémonos de espectáculos. Les traigo buenas noticias para todos ustedes. Dios ha puesto en mi corazón poder abrir una escuela para que sus hijos e hijas puedan aprender a leer y a escribir. No se les pedirá dinero, ni bienes, ni materiales. Sus niños aprenderán sin ningún costo. ¿Quién es ese hombre, señor corregidor? Su nombre es Federico Crow. Ha venido a distribuir Biblias en castellano y material prohibido por la iglesia. Ahora quiere abrir una escuela de enseñanza. ¿Por qué no hacen algo al respecto? Cuente con nuestro apoyo, don Pedro, para la diligencia correspondiente. La escuela se ha abierto en Casa Polanco, en el barrio abajo. Yo saber que será un barrio peligroso, pero Dios guarda nuestras vidas. Yo enseñarles aritmética, escritura y gramática y castellana, y la lectura castellana de la Sagrada Escritura. Esto es herejía. Nadie habla de la palabra de Dios fuera de la Santa Iglesia. La Biblia es un libro para todos. Pueden leerla en el momento que deseen y estudiarla para ser buenos cristianos. Eso va en contra de nuestra religión. Por favor, entiendan, leer la Biblia no es malo, porque alimenta al espíritu y nos acerca a Cristo. ¡Provocador!
Señor cónsul, gracias por recibirnos. Tenemos un problema. Hay un ciudadano inglés, su nombre es Federico Crowe. Él está trayendo unas creencias religiosas a este país que no nos convienen. No sé si ustedes lo conocen. Sí, en efecto lo conozco. Está dando clases de francés y de inglés a la universidad y además está aprendiendo a leer y a escribir a los niños pobres. Usted sabe que en este país tenemos un gobierno y una religión y él está trayendo creencias religiosas que no nos convienen ni a la iglesia ni al gobierno. Si viene a acusar a alguien, tiene que venir con pruebas reales. Déjame hablar con él y les daré una respuesta muy pronto. Muchas gracias. Hola, papacito. Mi amor, vengas conmigo. No, yo quiero ser su reina. No deber. Ay, amor. No, gracias. Amor, ven conmigo. Hola, guapo. ¿Quieres un poquito de amor? Sí, bonito. Ya se me enamoró. No debería estar acá, en este lugar. Y en esta vida. Pues dar amor es lo que me tocó vivir. Y es más, eso es lo que te quiero dar, un poquito de cariñito. No te cobro mucho. Incluso nos vamos las tres por el mismo precio. Gracias por la oferta, pero no debería cobrar por el amor. El amor es gratis. Y existe alguien que puede darle ese amor de padre y de esposo. Yo no quiero un esposo. Yo hace mucho tiempo dejé de creer en el amor. Los hombres son unos sucios, unos cochinos. Solamente nos usan como un objeto. No, no le hablo de un hombre. Le hablo de Dios. ¿Dios? Ay, ni derecho a entrar a la iglesia tengo. ¿Cómo tú me vienes a hablar de él? No tiene que ir a la iglesia. Él está aquí. Sí, lo sé. Pero yo soy pecadora. Él no podía interesarse en alguien como yo. Él envió a Jesucristo para que todo el que quiera tenga vida eterna. Todos queremos ser felices. Pero no todos logramos salir de esta miserable vida. Su vida puede cambiar. Ya lo intenté, mi amor, pero no lo he conseguido. Tus palabras no me están haciendo de bien. Si no quieres mis servicios, puedes irte. Buenos días, niños. Buenos días. Vamos a aprender un versículo de la Biblia. Repetir después de mí, por favor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo Aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna. Señor Obispo, las personas que me acompañan han constatado que el señor Crowe oró y hubo sanidades. ¿Qué procede? ¿Qué queréis que yo haga? Vosotros no sabéis seguir instrucciones. ¿Qué cara voy a poner al arzobispo? Además, los rumores de una escuela siguen vigentes. Vosotros tenéis presidente. Id con él.
con Dios. Con su permiso. Lo sabía. Esta farsa no funcionó. Y usted, señor Crow, no es la primera vez que se lo digo. Lárguese de Guatemala o aténgase a las consecuencias. Maestro Crow, estamos muy agradecidos por la enseñanza que se le está dando a nuestros hijos en esta escuela. Sobre todo con la enseñanza del idioma inglés y el francés. Bueno, también, por supuesto, en las otras ciencias, ¿verdad? Como la matemática, como el lenguaje. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de enseñarle a sus hijos a leer y a escribir. Desde que cerraron mi primera escuela y ustedes me dieron esta oportunidad de tener la segunda, fue algo muy grande, ya que podré seguir enseñando la palabra de Dios para sus hijos y que ellos puedan aprender a leer y a escribir. Muchas gracias. Estamos muy preocupados por eso, porque hemos oído al señor arzobispo y al señor corregidor que quieren cerrar la escuela y que además lo quieren apresar a usted. Señores, no preocupar. La obra es de Dios y Él la sostendrá hasta el final. Así sea. Pero no se preocupe, maestro. Si quiere abrir más escuelas, nosotros colaboramos con usted. Muchas gracias. Tachón. Ah, eres tú. Me alegra volver a verte. ¿Qué? ¿Siempre vas a querer estar conmigo hoy? No lo creo. Pero si quieres podemos platicar por aquí un minuto. Ay, no me vas a hacer perder ni tiempo ni clientes. No lo haré. Solo quería decirle que últimamente he pensado mucho en usted. ¿Te agradó la idea de estar las tres juntas? Digo, ¿cierto? El hombre siempre creará los deseos de la carne, pero el espíritu debe ser renovado. Y al hacerlo, todo cambia. Dígame, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo dos niñas hermosas, a las que amo con mi vida. Por ellas estoy acá, ganando el sustento con el sudor de mi frente. ¿A usted le gustaría que sus hijas siguieran sus pasos? Claro que no. ¿Cómo cree? Lo soy sincera, no veo cómo poder cambiar eso. No debe de hacer nada. Solo debe dejar que Dios entre en su corazón. Yo tengo tanto rencor en mi corazón que no tengo cabida para el amor y mucho menos para el amor de Dios. ¿Acaso a usted no le gustaría sentirse amada? A todas las mujeres nos gustaría sentirnos amadas, pero los hombres nos tratan como animales sin valor. ¿Qué tal si prueba el amor de Dios? Es un amor puro y verdadero. Jamás le faltará nada. Él puede abrazarla como un padre y protegerla de todo lo malo. Pero usted debe de cambiar. Dios la puede ayudar. ¿Es posible eso? Todo es posible para el que cree. Yo quiero cambiar. Ya me cansé de llevar esta vida. Jesucristo quiere cambiar hoy su vida. Solo debe dejar que Él tome un lugar importante en su vida. Déjelo entrar en su corazón ahora mismo. ¿Aquí? Este es el momento indicado. Él está aquí. Nada más hace falta. Por mucho tiempo busqué el amor verdadero. Y hoy, Él me encontró a mí. Vamos a hacer una oración. Y usted va a repetir después de mí. Puede cerrar sus ojos. Señor. Señor. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida. Con todo lo bueno y lo malo de ella. Con todo lo bueno y lo malo de ella. Para que tú la cambies. Para que tú la cambies. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y hazme Y hazme una nueva persona.
una nueva persona. ¿En Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Amén. Amén. Predicador, te voy a decir una cosa. Mientras repetí esta oración, sentí como algo entraba en mi pecho. Y siento como que se me hubiera quitado un peso de la espalda. Me siento diferente. ¿Sabes, predicador? En este momento solo tengo ganas de ir corriendo a casa y abrazar a mis hijas y darles todo el amor que dejé de darles hace mucho tiempo. Muchas gracias, predicador. Dios hizo la obra. Ahora no vuelvo atrás, por más duro que sea. No se preocupe, don Pedro, atiende. Buenos días, señor corregidor. Por favor, síganme. Don Federico, debo advertirle varias cosas. El arzobispo está en total desacuerdo con la distribución de material confuso entre las personas, así como la distribución de la escritura en idioma castellano por considerarlo herejía. Por otra parte, usted ya tiene pleno conocimiento que el ayuntamiento ha decidido en pleno no autorizar la escuela que ha abierto por considerar que no cumple con las normas establecidas. Solo le dejo claro que si usted no abandona Guatemala, ambas partes tomarán cartas en el asunto. Yo no escogí estar acá. Fue Dios quien me envió a traer la luz de su palabra. No se atreva a decir una palabra más, señor Crow. Ya está advertido. O abandona el país o la sangre se derramará sobre su propia vergüenza. Tenga usted buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sir Federico Crow. Voy de viaje para Belice. Veo que tener hermosos caballos. ¿Usted poder venderme uno? Fíjese que no están a la venta. Pero si usted promete devolverlo, le puedo prestar uno. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
Pedro. Sí, señor. Tráeme el caballo, por favor. Como usted diga. Vamos. Cuando mejor es, iremos a la capital. Ahí tengo un par de amigos. Ellos velarán por tu salud y tú te sentirás muchísimo mejor. El río. ¿Qué? No. ¿Por qué alarmarse? Río ser muy amigable. Le tengo mucho miedo al agua. Thank you.
gustarte la aventura. No. ¿Pero por qué? Estoy muy cansada y no me siento bien. A mí me gustaría contarte una historia. La de Jonás. ¿Y a ti te gustaría? ¡Flores! Espiga, puedo que me falte aire. Tú estás bien. Tad. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Jesucristo murió por ellos. Nosotros seamos una semilla de fe. Lugar juventino. Poder establecer aquí la nueva escuela. Estoy seguro que muchos van a aprender a leer y escribir. Que sea lo que Dios quiera. Crow. Federico Crow. Crow. Federico Crow. ¿Qué pasó ahora aquí? Se lo advertí, señor Crow. Tengo en mi mano la orden del ayuntamiento, avalada con la firma del presidente Rafael Carrera, para escoltarlo hasta Belice. Y por mandato presidencial se le considera como persona no grata en la provincia de Guatemala. Se le imputan varios delitos. Entre ellos, soliviantar los ánimos del pueblo de Guatemala en contra de las autoridades. Desobediencia ante orden de la autoridad. Proclamar una religión herética e ir contra los preceptos de la Iglesia Católica. ¿Tiene algo que argumentar, señor Crow? Solo le diré algo, señor corregidor. Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Guardias, apréndanlo. No, no. Thank you.
Dios. No sé qué va a ser de mí. Pero estoy en tus manos. Nos trajiste aquí con un propósito. Hicimos lo posible por cumplirlo. Cuida, Fotagüico. Yo sé que tú lo harás. Y te traigo mi espíritu y mi alma para siempre. Señor presidente. Tal como lo supuse. Su preocupación es que perderá la potestad en las iglesias de Soconusco y Yucatán. Y así quieren que los apoye. No son 10, son 15,000 personas las que no saben si son guatemaltecos o mexicanos. Pero deben entender mi preocupación como presidente, no es simplemente la religión, sino que la soberanía completa del país. Mire, presidente, usted debe estar consciente y tomar en cuenta que el clero está atento a su posición y también a su esfuerzo por mantener la provincia en calma. ¿Calma? ¿Sabe lo que pienso, Arroyo? Ellos están más preocupados por el diezmo que van a perder, por toda esta gente que va a dejar de vivir en el oscurantismo de su régimen. Aparte, estamos obteniendo la integración y el favor de México. Mire, la iglesia quiere involucrarse en todo lo relacionado al tratado fronterizo. Y para ello lo están haciendo con ideales de equidad y de igualdad. Solo así lo van a dejar en paz. Cuando Benito Juárez inició esta revolución ideológica, lo único que pensaba era la igualdad de pensamiento y de decisiones. La iglesia se está enriqueciendo con sus intereses. Siempre han tenido castillos, han hecho grandes negocios a costillas de la gente. Eso no es igualdad. Ese es un poder que ellos están manejando. Ángel María, ¿está usted a favor de ellos? Jamás. Pero hay que hacer algo ya rápido para que la cosa cambie. Ya la gente está diciendo que las reformas que usted hizo en Guatemala no son buenas y que José Rufino Barrios está llenando las bolsas de dinero y se está haciendo rico junto con sus amigos alemanes que viven en el país. Y que para todo esto están utilizando a los indígenas, que casi los vuelven sus esclavos para lograrlo.
¿Y cuál es el problema? Deberían de estar agradecidos. Hoy en día tienen beneficios que antes no tenían. Es cierto, los alemanes los tomaron, les dieron lugar, les dieron trabajo, les dieron salud, los cuidaron. ¿Qué más necesitan? Que mantenga la soberanía, todo por sus ideales de unir a las provincias centroamericanas. Porque los indígenas se quedaron a merced de los alemanes, que son los terratenientes, y prácticamente se están convirtiendo en sus dueños. Y las tierras que fueron expropiadas ya las están empezando a reclamar. Una cosa no tiene que ver con la otra. La iglesia quiere hacer creer al pueblo que tiene el mismo poder que el gobierno. Arroyo, usted me conoce. La iglesia está luchando por un poder que mientras yo sea presidente no lo va a obtener. Mire, presidente, lo que usted necesita son aliados y no detractores. Pero Guatemala también necesita vivir en paz y creer en algo, en sus casas, en sus trabajos. Piense en el futuro, en lo que la gente necesita. Mis hermanos están viviendo en Nueva York y dicen que es hermoso. Ay, sí, es precioso, de verdad. Cuando me casé con mi esposo en Boston, me llevó a Nueva York. Es divino, enorme, grande. Pero así también pasan cosas muy extrañas. ¿Extrañas? ¿Qué tan extrañas? Déjame te cuento. Conocí a una mujer llamada Berta Ringer y su esposo Carl Benz. Según ella, él va a inventar el primer carruaje sin caballo. ¿Sin caballo? Y es el secreto mejor guardado. ¿Un secreto? Si es un secreto, ¿cómo lo sabes tú? Bueno, estábamos en una reunión. Habían varias mujeres acaudaladas. Y lo más que creo es que necesitaba financiamiento para esa idea del esposo. ¿Sabes qué? Cuéntale a Pantera. A lo mejor se anima a apoyar a ese caballero. ¿Pantera? ¿Cómo le dices así si es tu esposo? Por lo mismo, es mi esposo y me ama. No creo que se moleste porque le llame de esa manera. Además, según él, todo el mundo le llama así. Hasta sus enemigos. Debe ser muy difícil ser la esposa del presidente. Mi esposo también es difícil. ¿Te acuerdas de aquel lugar que compró en Chimaltenango llamado La Alameda? Sí, sí lo recuerdo. Quiere construir ahí, ¿qué te parece? Una laguneta. Encontró una hondonada y necio que por ahí pase un riachuelo y que ahí va a construir su laguneta. Así son los hombres del siglo XIX. No podemos hacer nada con ellos. Creo que ya está la comida. Si gustas, pasamos al comedor. Seguramente mi esposo va a venir tarde, porque hoy es miércoles y generalmente usa los miércoles para relaciones exteriores. Pero si lo importante está aquí, yo no sé qué hace en otro lugar. Tienes toda la razón. Vamos, si gustas. Y mientras tanto, sígueme hablando cómo está eso de los carruajes sin caballos. Ay, es una idea loca. Creo que ella lo estaba diciendo más porque estaba metida en copa. Buenas noches, distinguidas damas. Señor presidente, es un gusto saludarle. El gusto totalmente mío, Frances. Hola, mi querida esposa. Hola, Rufino. Aquí conversando con mi amiga. Espero que no te moleste que nos hayamos adelantado a la mesa. No, no, al contrario, en lo absoluto. Me llena de placer ver de que le brindas a nuestras amistades un poco de nuestra hospitalidad. Sírveme un poco de vino, por favor. Con mucho gusto. ¿Y qué me cuenta, Frances? ¿Cómo van las negociaciones de las fincas allá en Comayagua? El presidente Soto está comprometido con apoyar las exportaciones, pero aún tiene oposición. Dígale a su esposo que no se preocupe. Vamos a hacer hasta lo imposible para que esto sea una realidad. Muchas gracias, señor presidente. No, al contrario. Es mi responsabilidad ayudar a mis amigos en cualquier lugar que se encuentren. ¿Y qué tal tu día? Ya sabes, igual que siempre, solo que con diferente protagonista. El día de hoy se acercó mi consejero y me comentó un problema que la verdad me preocupa bastante. El clérigo nuevamente se está intrometiendo en mis asuntos. No me deja tomar decisiones. Ya sabes, por el asunto de Chiapas, Soconusco y Yucatán. ¿Qué puedo decirte? Más que lo que tengas que hacer, hazlo. Sí, pero aunque quiera, no me dejan. Hay tanto por hacer que al final de cuentas hago lo que puedo y el resto pues se lo dejo a Dios. Pero no a Dios de la iglesia, sino al Dios que está en los cielos y que no depende del pueblo para existir. ¿Pero quién les hace ver esto a los demás? Estoy tratando de integrar Centroamérica. México ya nos quitó una parte del país y aún quieren más. Necesito establecer las fronteras y esto no tiene contento a nadie, especialmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto significa quitarles territorio y poder para que sigan ejerciendo control económico y político en las áreas de conflicto.
incluso dentro del país. Mi finca, la de toda la vida, también la voy a arriesgar. Así es esto. ¿Qué tal si rompe el esquema de la iglesia? Usted mismo habla de que todos debemos escoger la religión que deseemos. Traiga un misionero evangélico protestante al país. Dele a la gente la oportunidad de decidir qué quiere hacer con su vida. Así le resta poder político y económico y religioso a sus enemigos. Es una jugada muy difícil, principalmente en estos días. Los pobladores y las autoridades podrían tildarme de promover la herejía y una revuelta interna. Es lo último que necesito en tiempo de integración. Rufino, en usted está abrir las puertas a los Estados Unidos para que lo apoyen en temas de su interés y también traer una diversidad en la fe, que es el tema que a ellos les interesa. ¿Qué de malo tiene la fe protestante si en ella está la reforma promulgada por Martín Lutero, un hombre con ideales similares a los suyos? Si fuera tan fácil como usted lo dice. No va a ser fácil, pero ¿de qué otra manera va a debilitar esa cúpula que por años ha tenido el control completo de la provincia en sus sermones de domingo e incitando a la población a desconocerlo como presidente? Ajá. Exactamente, ¿cuál es su propuesta? Traiga un misionero evangélico que establezca una congregación, preséntelo entre los ministros y cancilleres, haga de él una figura pública y religiosa y que vean que usted tiene el control de la provincia en su totalidad. Suena fácil. Pero mis relaciones con Estados Unidos no han ido bien en esa dirección. Tenemos unos tratados internacionales, pero hasta ahí, nada más. Permítame hacerle un contacto con la Iglesia Evangélica Protestante en Estados Unidos. Les comentaré sobre la oportunidad que tienen de traer su fe a una nación 100% católica y que contarían con su respaldo. Dígales que también necesitamos combatir el analfabetismo, la intolerancia y la pobreza que nos agobia. Estados Unidos es una nación poderosa y tiene todos los recursos para ayudarnos si encontramos la causa justa. No duda que así será, Rufino. Tiene mi promesa. ¿Y van a querer postre? Paquita, ¿qué piensas de lo que dijo Francis? Es una decisión muy arriesgada que podría traer a todo el pueblo en tu contra. ¿Pero no crees que sería lo más justo para las personas? ¿Que tengan la libertad incluso de escoger su propia religión? No te hagas, Rufino. A ti te agradó la idea porque tendrías un distractor muy fuerte para la iglesia. Al menos los tendrías ocupados con otro tema que no sea la pérdida del territorio. Ese es un tema que lleva ya 40 años. Se ha cabildeado demasiado, sin solución. Hoy estamos más cerca que nunca en definitiva de establecer nuestras fronteras. Estás jugando con fuego. Lo único que quieres es cuidarte las espaldas de México, mientras tomas a la fuerza a Honduras y a Salvador. Somos países hermanos, luchando juntos por la integración centroamericana. Siempre has tenido muy buena intuición y has tomado decisiones muy asertivas. Pero esto es una gran locura. Aún estás a tiempo de dar marcha atrás. Y limitar las acciones comerciales de mis socios. Francis, si esta integración se lleva a cabo, vamos a tener muchísimas ganancias y, por ende, un mejor futuro para nuestros hijos. No todo lo que brilla es oro, Rufino. Además, tenemos lo necesario para vivir el resto de nuestras vidas. Pero eso sí, con el tema de Dios, ten cuidado, porque Él no es un juego. Noticia de relevancia, debo suponer. Así es, Rufino. Extraoficialmente se me informó que Manuel González dio su anuencia para el tratado fronterizo. ¿En verdad, Arroyo? Así es. Qué gusto. Y era hora que el presidente mexicano nos beneficiara en algo. Dispense la pregunta, Su Excelencia. ¿Pero está usted y su gobierno preparado para la fuerte crítica negativa? Ese es un dilema de años, doctor Monteros. Lo estamos resolviendo a nuestra mayor conveniencia. Firmar este tratado fronterizo es un gran avance para la unidad centroamericana. O un retroceso en su gestión. Después de tanto año de luchas ganadas, no vaya a ser que por un tropiezo se eche a perder todo lo que usted tanto le ha costado construir. No sé a qué viene ese comentario, don José, y no voy a preguntar más.
Estoy bajo mucha presión y lo que menos necesito son comentarios negativos. No, señor presidente. Por favor, dispense si lo ofendí. Fue una inquietud nomás. Debo informarle que he estado en contacto con varios indígenas con casos severos de enfermedades y muchas muertes por epidemias. Las fincas donde trabajan no tienen absolutamente acceso a nada. Ese no es problema del gobierno. Son los encargados de ellos que no pueden tener cuidado. Ahora yo tengo una duda. Dígame, ¿por qué me dice esto así? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Por favor, señor presidente, esto no es un secreto. Sus enemigos se están levantando en su contra. Puede haber un levantamiento indígena para recuperar sus tierras. O la gente que está inconforme en su propio ejército. Dios no quiera que haya alguien que esté pensando en un magnicidio. ¡Basta! No quiero escucharlo, doctor. Perdone, usted es una persona honorable. Pero como le dije, en este momento no quiero ni personas ni ideas negativas cerca de mí. Hay mucho que dilucidar y necesito tener la mente clara para no cometer ningún error. Sé que llevará algún tiempo hacer oficial el diferendo del territorio nacional. Pero con lo que hemos perdido de territorio, sé que también hemos ganado confianza. Y de momento eso es lo que vale. Con permiso, Rufino. Señor presidente, ¿cómo le va? Tome asiento, por favor. Gracias. Cuéntame las noticias. Ya han pasado meses y no he sabido nada de las misivas que ha enviado. Como le dije a su esposa, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos con mi esposo jamás nos respondió la carta. Entonces decidimos enviar otras cartas a otras iglesias y la iglesia presbiteriana fue la que nos respondió. Pero entonces, ¿qué le respondieron? Que enviarán un misionero a fin de año para evaluar el lugar. ¿Y se conoce el nombre? Sí, es el reverendo John Clark Hill. Tiene buen nombre, pero es mucho esperar a que termine el año. Dígale que estaremos a mediados de junio en una reunión en Nueva York y que sería importante reunirnos con ellos. Dígales que el reverendo tendrá toda mi anuencia y apoyo para que haga un buen trabajo. Esta es una gran noticia, señor presidente. Ya verá que cambiaremos la historia con acciones que benefician a todos y no a las familias de siempre. Y su nombre también será recordado, mi querida Frances. Una vez escuché algo, es un fragmento de la Biblia. Dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, haríamos grandes cosas en la humanidad. Frances, usted es como esa pequeña semilla llena de fe. Y Dios en su providencia hará que cosas portentosas sucedan en nuestro país y también en el suyo. Señor Hill, muchas gracias por aceptar ese reto de venir a Guatemala y traer la palabra de Dios. No hay que agradecer. Los planes de Dios son un misterio. Yo debería estar en ese momento en China. Pero estoy acá y sé que es porque Dios así lo quiso. Hoy me doy cuenta de ello, porque desde que vino entendí que Dios obra así. Él utiliza los momentos difíciles para acercarse a nosotros. Dios lo usó a usted a traer más que una nueva religión. Pues Jesucristo es una vida nueva y eso es lo que usted trae a su país. Bendito Guatemala por siempre. Thank you.
aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey, que brille Jesús. Brille solo Él. Que Jesús. Y este es el Evangelio de las Buenas Nuevas, que ha sido predicado por muchos años. Se ha expandido de norte a sur y de este a oeste sobre nuestra nación, trayendo el avivamiento que Dios diseñó para todos. Y hoy nuestro llamado, como fruto de la obra de Dios sobre Guatemala, es permanecer en unidad, sin distinción de banderas ni nombres, sanando al enfermo, salvando al perdido, rescatando de la muerte al que estaba condenado, a reconciliar a todo un pueblo con Dios, su Señor y Creador. Y a imitar el ejemplo de quienes amando más lo dieron todo, sin esperar recibir algo a cambio. Somos una generación privilegiada, pues seguimos viendo la gloria de Dios manifestarse en quienes desean conocer a Cristo. Todos tenemos la dicha de amarle y hoy poder decir: heme aquí, envíame a mí a compartir tu palabra, siendo luz en medio de las tinieblas, proclamando que Jesucristo es el único Salvador, Sanador, Libertador y Proveedor. Y así nuestro gozo sea perfecto para ser llamados semillas de fe. Thank you.